Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tan solo lo que sabemos cuando empieza la película es de esta viuda que acaba de enterrar a su marido, que él no ha hecho absolutamente nada para que lo matasen y que de pronto aparecen estos dos soldados en la casa de los lamentos para que ella les prepare un carro y les lleve a la frontera. Esta es la trama inicial de esta película, de esta gran película. Es una de las películas más desconocidas y, bueno, de hecho está en ese listado de películas imprescindibles para ver en la historia del cine. Es una película que se llama Carro a Viena y está dirigida por Karel Kachina. Uf, Karel Kachina, que es uno de los directores checos más desconocidos y probablemente de los más interesantes. Pensemos, por ejemplo, en esa película suya que es Trapenny. ¡Qué delicia de película! Hay como un paralelismo increíble con la infancia de Iván, de Tarkovsky. Esos sueños, ese mundo onírico que él desarrolla, es súper paralelo a lo que hizo Tarkovsky en Rusia con su primera película. Suya es también la película La Oreja, una película que va sobre eso, sobre conspiraciones, sobre todos esos oídos que hay en las paredes y sobre, es una película de espionaje y que bien podría relacionarse un poco con la serie Chernóbil. De algún modo tiene mucho que ver todas esas orejas, toda esa hipervigilancia, ¿no? Chernóbil también nos cuenta un poco esto. Chernóbil nos cuenta cómo siempre hay alguien por encima de alguien, siempre y cuando esté a favor del partido. En el caso de esta película que es La Oreja, ocurre exactamente igual, pero se cuenta desde el punto de vista de una familia acosada, precisamente la familia de uno de los ministros, que es uno de los cuerpos más altos que existen en el Estado, y sin embargo está siendo hipervigilado como todos los demás, aunque nunca haya hecho absolutamente nada para que así ocurriese. O La Noche de la Monja, una película que está muy relacionada con Bélatar y su película Santan Tango. Esta película de la que vamos a hablar esta semana también tiene mucho que ver ese carro a Viena con el caballo de Turín. Sí, a través de Bélatar, es verdad. Bélatar da la impresión de que conocía a la perfección el trabajo de Kachina. Kachina que es imprescindible. Es uno de esos directores que todo el mundo debería de conocer. Y sobre todo por esta película, Carro a Viena, que es una película que cuando tú la analizas llegas a la conclusión de que tú mismo no sabes hasta qué punto serías capaz de tanta humanidad en las circunstancias que nos presenta. Está transcurriendo la Segunda Guerra Mundial y hay un soldado moribundo que desea volver a casa. Bueno, en realidad se ha empeñado su compañero en llevarle a casa. Él lo que quiere ya es que le peguen un tiro y terminar ya con todo, porque está tan mal herido, pero claro, el niño, este niño que es el gran protagonista de la película, interpretado por Jaromir Hanslick, es una delicia y él insiste en que tiene que llevarle a casa. Pero la gran protagonista de esta película es Iva Janjurova, que es la viuda. Esa viuda que acaba de perder al marido, que ha sido encontrado en el bosque muerto, a manos de los soldados nazis. Este es el detonante de esta historia, de esta venganza que ella planea, porque ella dice que sí, que los lleva en el carro, pero. Sí, es como un presente caído del cielo, como dice la premisa precisamente, ¿no? Un presente caído del cielo que ella pueda vengar
esa muerte tan injusta. El hombre solo había robado unos sacos de cemento y por eso lo han matado. Es como súper duro, ¿no? Pero la cuestión después es que a lo largo de ese camino, Eva, no es que cambie de opinión, es que dentro de ella hay algo que se mueve, porque también el soldado nazi, este niño austríaco que quiere volver a su pueblo y también ya solo piensa en llegar a casa y estar con su madre, con su novia, y le enseña la cartera, este boca chancla que lo cuenta absolutamente todo, ¿no? Le hace cambiar de opinión. La guerra está en sus últimos coletazos, está prácticamente terminando la guerra, con lo cual estos desertores, estos disidentes que quieren volver a casa, son los que se encontrarán con el gran problema de que no comprenden a esta señora. Esta señora es checa y ellos son austríacos, con lo cual no hay un diálogo, no hay un intercambio de diálogo, con lo cual llegan a hacer una película en la que no llegan a entenderse los diálogos de uno hacia otro. Es una de las grandezas de esta película, el ver esa situación real en la que te encuentras a unas personas que hablan un idioma diferente al tuyo y no puedes comunicarte, ¿no? De hecho, hay varios momentos en los que tú dices, pero si la viuda es muda, ¿no? No abre el pico. De hecho, solo no es muda porque tiene la tendencia a parar los caballos, ¿no? Con ese rrrr suyo, cuando hace falta, pues, en medio del camino parar los caballos, pues es el único motivo que nos da para que nosotros comprendamos que realmente ella está metida hacia adentro y no quiere comunicar con ellos, ¿no? Uh-huh. Esta gran diferencia de idioma no lo es tanto, sino los sentimientos que la recorren. De hecho, es por eso por lo que ella se mantiene en silencio total. Cuando Jaromir le pide algo de comida, porque ella empieza a comer vorazmente, de pronto le entra el hambre, y Jaromir le pide comida, pues ella simplemente se la da, entiende perfectamente lo que él está contando, lo que él está pidiendo. No es una historia del bien y del mal, no es una historia en la que los nazis sean los malos y esta señora viuda que está siendo secuestrada y obligada a llevar su carro con ellos hacia la frontera sea la buena. Es una historia de venganza, es una historia de humanidad, es una historia de amor, y es una historia en la que el bosque, ese camino que tienes que recorrer en el carro, el bosque se convierte en otro personaje más, porque el bosque de repente parece que los va a tragar en cualquier momento. El bosque luego con esas ramas parece que los va a coger. El carro es otro personaje porque escondido en el carro hay un hacha, el hacha que ella tiene pensada utilizar para vengarse. Súper maravilloso porque estás pendiente, estás con el culo inquieto que no sabes lo que va a ocurrir ahí, pero a la vez lo que se te va a enseñar es una lección íntima, profundamente íntima, porque tú te das cuenta a lo largo de la película que tus determinaciones, por mucho que las circunstancias sean las que son, que en este caso son terribles, y aunque ese bosque también les trague, de otra forma también les arropa. Es un bosque en el cual hay como una niebla muy espesa que de pronto pues les acurruca. Es un bosque en donde ellos no se sienten tan mal, quiero decir, que es también como casa, ¿no? Bueno, es casa es porque es la vía para llegar a su casa, es lo más cercano que están teniendo hacia su casa. Todo eso que está contando es una de las cosas también que más me maravilla de esta película, y es todas esas sensaciones que transmite sin diálogo, ¿no? Es una película de grandes silencios y en la que se cuenta a través de eso, a través de emociones, sensaciones, de texturas. Es una auténtica maravilla. Yo creo que se huele, ¿no? Esta película se huele directamente. Hay momentos que son tan sublimes y están tan bien rodados que esos pequeños detalles, quiero decir, que casi que el guión en sí, que es un guión prodigioso, que es un guión que está basado en la novela de Jan Prochaska, quien también escribió el guión junto a Kachina, pues ese guión como que pierde importancia en medio de estas sensaciones tan puras, tan primarias.
De hecho, son precisamente estas sensaciones las cuales nos conducen a lo largo de toda la película. Es una auténtica maravilla y os la recomendamos con todo nuestro corazón. Bueno, pues esperamos que os hayan entrado las ganas de ver esta road movie, esta película tan especial y que posiblemente nunca olvidaréis. Si la veis y queréis comentarla, aquí debajo tenéis la caja de comentarios para dejar todos los comentarios. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Estamos bien. Yeah.